Bueno, egunon guztioi pizkat ungituta nago bideoarekin, eta, bueno, ba, hainbeste lan eta hainbeste ordu botata ba, Euko Berdeak aurrera eramateko, ba, pizkat ungituta. Nik ez dut itzaldi politiko bat egingo, ez dut politika hitz egingo, gaurko egoera hitz egingo, baizik eta balore etikoei buruz. Balore etikorik gabe ez dugu inolako proiektu politikorik aurrera eramateko gai izango, ez da gurekin ari diren alderdi politikoekin, gurekin ari diren lanetan ba, aurrera eramateko inolako ekimenik aurrean daukagun bidean gaurko erronkei aurre egiteko. Por eso me gustaría hablar de valores éticos hoy. Y me gustaría mencionar tres valores que creo que tienen que formar parte de Euko Berdeak. Si queremos poder seguir adelante, poder ir adelante en los retos que tenemos, bueno, que se nos plantean a día de hoy. La diversidad política y la diversidad en opiniones, la paciencia y la ternura. Me gustaría hablar de estas tres cosas. Y me gustaría empezar mencionando el último párrafo de la Carta Fundacional de los Verdes Mundiales, que dice: nos apoyaremos los unos a los otros y las unas a las otras, personal y políticamente, con la amistad, el optimismo, el buen humor, y no olvidaremos nunca disfrutar ampliamente del proceso. También tengo que decir que no sé, el que habló de disfrutar ampliamente del proceso, no sé si estuve en alguna de nuestras asambleas alguna vez, la verdad, de las nuestras y de las del resto de grupos políticos, porque a todo el mundo nos habrá pasado que después de una hora y media hablando sobre un tema, de repente decimos, pues esto no puede ser, voy a levantar la mano y voy a dar la opinión perfecta, porque además para eso estoy yo preparado y lo que diga yo va a ir a misa. La echas y de repente sale un, dos, tres personas dispuestas a replicar y se acabó. Otra vez empezamos a empezar y los debates nunca se acaban. Y más de una vez me he planteado, ¿cómo haría esto Vox? O sea, parecería Abascal con el caballo diciendo, ¿qué coño está pasando en esta asamblea? O sea, entonces, tenemos que ser conscientes de que la diversidad nos retrasa, nos hace ir más despacio, igual nos hace ir más lejos también, solemos decirlo, no sé si para autoconvencernos o no, pero es verdad que la diversidad que a día de hoy tenemos en Euko Berdeak tenemos que preservarla. Y tenemos que saber comunicarla. Les voy a poner una anécdota que me ha pasado esta semana pasada. Me llamaba una periodista, pues, para saber qué pensábamos de Rejón, ¿no? ¿Y qué decisiones han adoptado ustedes sobre Rejón? Yo le dije, bueno, tenemos tres asambleas. Una nos hemos postulado a favor, otra en contra y otra por ir solos. Y los que nos hemos postulado por ir a favor, pues, hemos decidido que mejor que nuestro nombre no vaya en la lista esa que hemos dicho que estábamos a favor. Y la periodista, pues, y además, para comunicarlo bien, hemos sacado una nota de prensa a cada territorio, ¿eh? Los de a favor, los de en contra y los de solos, y luego hemos retuiteado entre nuestras cuentas las notas de los otros para que a la opinión pública le quede bien clara nuestra postura, ¿no? Se hace un silencio al otro lado del teléfono y la periodista dice, ¿hay riesgo de fractura en Euko Berdeak? Y no la hay. Lo que hay es diversidad de opiniones, que quizás tenemos que ser capaces de gestionar mejor, pero que de alguna manera nos hacen estar más vivas, más vivos, y tener, bueno, pues ese valor dentro de nuestro partido, ¿no? Y claro, ese valor se tiene que conjugar también con otro, que es el de la paciencia, porque si efectivamente tenemos diversidad, pues evidentemente nuestras formas de tomar las decisiones van a ser otras, son otras a día de hoy. Nuestra forma de relacionarnos tiene que ser otra. Tenemos que saber que estamos en una situación de emergencia climática y social, es verdad, eso es así, y que eso nos exige actuar rápido, pero también tenemos que ser conscientes de que los objetivos se cumplen cuando se cumplen. Yo ahora estoy en el Parlamento y tengo esa suerte de representaros a todos y todas de Euko Berdeak, pero hace 20 años yo asesoraba y ayudaba a quien entonces representaba a Berdeak los Verdes en el Parlamento.
Y dentro de 20 años, pues habrá otra persona, que a mí me gustaría que fuese mujer, representando a Ekoverdeak o a lo que sea en ese momento el Movimiento Verde Vasco, y que en estos 20 años hacia atrás y en estos 20 años hacia adelante, cada uno de nosotros y nosotras somos una pequeña pieza en ese puzzle que hace que las cosas se vayan moviendo. Y si hoy en día, ya lo han dicho nuestras invitadas y nuestros invitados, si lo verde está hoy encima de la mesa, es no solo por nuestro trabajo, no nos vamos a robar todo ese trabajo, pero también por nuestro trabajo y por el que venimos haciendo desde hace 20 o 30 años. Yo tengo en casa una de las notas que hacía Verdeak los Verdes en el año 92, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ese consciente de que las cosas tienen su tiempo, de que cuando en los años 70 y 80 la gente se ponía a protestar porque echábamos residuos nucleares al Cantábrico, al Océano Atlántico, porque se cazaban ballenas, porque no había ni se percibían los contenedores de reciclaje de residuos, estábamos oponiéndonos a las centrales nucleares y demás, y vemos la foto hoy, nos damos cuenta de todo lo que se ha avanzado, y que los retos de hoy posiblemente no los vamos a ser capaces de solucionar mañana, sino posiblemente dentro de 20 años. Y eso nos tiene que dar una cierta perspectiva. También como partido. Porque ¿quién le decía a Die Grünen, cuando en los años 80 empezaban en Alemania, que iban a llegar a ser lo que son hoy en día, marcándole la agenda a la propia Angela Merkel, gobernando en muchos landeres de Alemania, etcétera, etcétera? Y Die Grünen, cuando empezaron, ya tenían líos. Ya eran los fundis y los realos. Y han tenido que ir aprendiendo a base de evolucionar. Por eso me gustaría que en toda esa dinámica seamos conscientes de que hay que tener paciencia, hay que respetar la diversidad, pero también hay que ser tiernos y tiernas con nosotros y con nosotras. Y dentro de aquellos Die Grünen de los años 80 estaba Petra Kelly que luego vino al País Vasco y cuando vio lo que habían hecho los alemanes en Guernica dijo: esto cómo ha podido ser, y ella solita se fue al Bundestag, y allí convenció a toda la Cámara para que resarcieran a Guernica por el bombardeo que hizo la aviación alemana, y ella fue la que hizo que a día de hoy el Museo de la Paz de Guernica lo esté pagando el gobierno alemán con su dinero, con fondos del gobierno alemán. Pues Petra Kelly escribió en el año 84 un libro que se llamaba La ternura en la política. Y no me resisto a leer un último párrafo que hemos puesto en nuestra estrategia, porque yo creo que resume bien lo que tiene que ser Ekoverdeak de cara al futuro. Escribía Petra Kelly, ser tierno y al mismo tiempo subversivo. Eso es lo que significa para mí ser verde y actuar como tal. Ternura con la naturaleza, con la tierra, ternura entre las personas, también en el seno de un partido alternativo que apuesta por la suavidad, la descentralización, la no violencia. En un movimiento político ecológico se necesita inexcusablemente solidaridad, paciencia, cooperación, ternura y tolerancia, a fin de que coincidan los medios y los fines. Ternura es lo que tenemos que aplicar, al fin y al cabo, sobre todo el resto de valores. Ternura para la gente de las asambleas que opina diferente que nosotros. Ternura para quienes estamos de electas y hacemos muchas veces más lo que podemos que lo que queremos. Ternura para la gente de nuestra mesa de coordinación, y ternura para la gente de otros partidos que a veces colaboran con nosotros en las instituciones, con nosotros y nosotras, y muchas veces hacen lo que pueden. Ternura, ¿por qué no?, para quienes hoy han abandonado nuestro proyecto y también para quienes vendrán y acogeremos en nuestro proyecto. Ternura para Íñigo y para Pablo, a ver si se arreglan y somos capaces de hacer algo mejor. Un poco menos de ternura para Pedro Sánchez, por falso. Y ternura para el caballo de Abascal. Y ahí lo dejo. Nada más. Gracias.